se perdió en tu pelo la luna, se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar tan bien. Tus manos, la dulzura son tu aliento, fatal fuego lento que quema mis ansias. Te quiero. Y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Sí. Te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas. Señores, muchísimas gracias por todo. Yo quisiera ahora presentarles a la gente que hace posible la parte musical de este espectáculo. Quiero, por favor, un aplauso muy grande para la gente que integra estas bandas y que son en la banda de los Vientos, Eugenio, Víctor y Eduardo. En teclados, el maestro Lito Olmos. En piano, el maestro Leonardo Botaglioni. En guitarra, Patio Regatti.
En bajo, Víctor Caro. Allí atrás en la batería, Charlie Almirón. Y el responsable de todo esto, la dirección musical, el maestro Carlos Natalí. Y ahora sí, vamos a despedirnos de ustedes con algo que creo que tiene realmente un valor importante, quizá más que musical, afectivo. Allá por el 64 llegué a esta casa con un grupo llamado Los de Fuego, que están hoy representados en estos cuatro jóvenes. Vestidos como para una ceremonia solemne. Y eran Los de Fuego. Con ellos habíamos elegido una canción, un tema que de alguna manera nos permitió ingresar al mundo del espectáculo. Gracias a él, todavía hoy, después de 18 años, podemos estar junto a ustedes. ¿Qué mejor entonces que esa entrega? Para ustedes hay mucha agitación. Y el baile pronto va a empezar. El clima se agita la orquesta. Y cuando el mundo va a empezar, el clima se agita y la orquesta ya no se va a cojo. La gente al cual se oye mucho la vida de el tamborero del camino a la tierra. I say, hey!